Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de a continuación en la descripción. Anabel Pantoja desvela los posibles vetos de Isabel Pantoja en Supervivientes 2019. La noticia de que la tonadillera Isabel Pantoja estaba dentro de la lista de los escogidos para tirarse de un helicóptero en una isla de Honduras, no solo sorprendió a todos los espectadores, sino que también sorprendió a muchos de los miembros de su familia, como es el caso de Kiko Rivera. Sin embargo, a la sobrina de la intérprete, y la más televisiva de todo el clan de los Pantoja, Anabel Pantoja, no pareció pillarle por sorpresa. La joven colaboradora de Sálvame ha desvelado algo de información, como por ejemplo, que su tía lo que quiere es estar a gusto y divertirse. Y ante la pregunta de Carlota Corredera de si la tonadillera había vetado a alguien como posible participante de Supervivnetes 2019, la joven sevillana ha admitido que no sabe nada acerca de eso, aunque sí ha facilitado una lista de nombres con quien Isabel Pantoja no estaría dispuesta a convivir bajo ningún concepto en la isla. Según Anabel Pantoja, al parecer la tonadillera no conviviría ni con su exapareja, Julián Muñoz, ni con la exmujer de este, Maite Zaldívar tampoco compartiría playa con la esniñera de sus hijos, Dulce, ni con otros trabajadores de su finca, como Fosky y Pepi Valladares. Y finalmente ha desvelado que la Pantoja tampoco conviviría con sus las que habían sido sus amigas, las Melis. Aunque al parecer Isabel Pantoja no se mostraría tan reacia a sobrevivir codo con codo con su ex mejor amiga, María del Monte. Está claro que no solo los colaboradores de Salva me quieren mucho a Anabel Pantoja, sino que también lo hace el público, gracias a los que llegó a la final del nuevo Reality de Telecinco Salva Me Ocupa. Gracias a ese programa el sueño de Anabel Pantoja pudo cumplirse. O al menos en cierta parte. Dentro de la casa Anabel regaló muy buenos momentos como haberla visto cantar tras beber agua con misterio, pero además de sacar su lado más divertido, la colaboradora también se sinceró sobre cómo sacrificó su sueño por ayudar económicamente a su primo, Kiko Rivera. Al parecer, uno de los mayores sueños de la joven Anabel Pantoja era participar en Gran Hermano, y cuando finalmente se le presentó la oportunidad de convivir en la casa de Guadalix en GH VIP 4, la sevillana optó por facilitar el número de su primo a la productora que se había puesto en contacto con ella, ya que en ese momento Kiko Rivera estaba buscando trabajo y necesitaba el dinero. Así que finalmente lo seleccionaron a él. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja no aprovechó la oportunidad que le había dado su prima, ya que fue eliminado tan solo a la segunda semana. Aunque al parecer Anabel Pantoja no le guarda ningún tipo de rencor por ello. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de a continuación en la descripción.